¿Qué aspecto tiene un insecto fácil de confundir con una planta? ¿De qué manera atraen los cocodrilos a las aves? ¿De qué es capaz un maestro del farol del mundo de las serpientes? Ahora lo aprenderás todo. En este episodio te hablaré de los animales con las trampas más creativas. Las serpientes son criaturas increíblemente desagradables y peligrosas. Absolutamente ninguna persona adecuada tiene prisa por entrar en contacto con ellas. Sin embargo, el mundo está lleno de profesionales que no ven nada terrible en atrapar serpientes. Para ellos, esta ocupación parece bastante corriente, sobre todo si se tiene en cuenta lo asombrosas que son las trampas que son capaces de inventar. Y aquí, por cierto, está uno de ellos. Con ayuda de una instalación casera, el hombre consiguió atrapar una serpiente sin ningún contacto físico con ella. En cuanto la serpiente se arrastró fuera de su guarida, cayó inmediatamente en la trampa y no tuvo más que esperar a que el hombre se la sacara de allí. Parecía increíblemente fácil y sencillo, pero estoy seguro de que solo el trampero de serpientes más experimentado podría ser un cepo así. No solo las personas son famosas por tales milagros, el mundo animal también está lleno de criaturas habilidosas, que idean los métodos más insólitos y sofisticados para atrapar a las presas que les interesan. Y la víbora cornuda de cola de araña es una de ellas. Si no te fijas en esta foto, puede parecer que es una pequeña araña normal y corriente que está delante de nosotros arrastrándose por algún lugar de las rocas, ¿verdad? Ahora mira más de cerca. ¿Todavía no has visto ninguna? En realidad no es una araña, sino una víbora cuya cola imita a un artrópodo. La idea de semejante cola para nosotros, los humanos, es muy clara y comprensible. Sin embargo, los animales que no pueden pensar con claridad muerden el anzuelo. Esto es especialmente cierto de las aves corriendo a su muerte a la primera vista de una araña. Ya que hablamos de arañas, prestemos atención a los propios artrópodos. También pueden sorprender fácilmente. Lo que estás viendo ahora se llama establimentum, o simplemente un patrón en la telaraña. Las formas del establimentum son muy variadas, desde una raya vertical hasta un patrón en forma de cruz, disco o espiral. En cualquier caso, independientemente de lo que una araña decida representar, lo hace para reforzar mecánicamente la red de captura. Al menos esto es lo que solían creer los científicos. Sin embargo, pronto empezaron a alejarse gradualmente de esta versión. El hecho es que el establimento suele estar demasiado débilmente unido al resto de la telaraña como para afectar de algún modo a su estabilidad. En este escenario, es mucho más probable e incluso romántico que las arañas realicen estos patrones para atraer a sus almas gemelas. También existe una tercera teoría sobre la finalidad principal de los patrones en la red. Dicen que se necesitan principalmente para atraer a las presas. Al fin y al cabo, los patrones reflejan la luz ultravioleta, y muchos insectos vuelan rápidamente ante tal radiación. Además, esta función se confirma en muchos estudios. Aunque existe la posibilidad de que los patrones sean utilizados para las arañas, para que los depredadores y otras criaturas peligrosas no ardan en deseos de venir a visitarlas. Tal vez el patrón blanco exagera visualmente el tamaño de la araña huésped y así ahuyenta a sus enemigos. Mantis orquídea. Este es el nombre de una especie de mantis que tiene una coloración extremadamente inusual, que le hace parecer una flor. Estas mantis viven en los bosques tropicales de la India e Indonesia y se dedican a comer insectos polinizadores. Como ya habrás adivinado, para alimentarse de estas criaturas, estas mantis utilizan con éxito sus características innatas. Para parecerse a las flores en el proceso de evolución, las hembras de las mantis orquídeas se hicieron más brillantes y grandes. Eso las hizo casi indistinguibles de una flor, tanto visualmente como en el rango de ultravioleta. Esto permite a los depredadores atraer perfectamente a los insectos polinizadores que reconocen más fácilmente la presencia de simetría, orientación, patrón, complejidad, de la corola y otras cosas en las flores. Además, como han descubierto los científicos, sus enemigos, pájaros con reptiles, también las toman por flores. Por ejemplo, un lagarto hambriento puede pasar tranquilamente junto a una víctima potencial y ni siquiera darse cuenta. Sin embargo, no basta con parecer una flor. Las hembras también utilizan compuestos químicos para conseguir un mayor efecto. No entraré en detalles, pero su esencia es que cuando el insecto vuela sobre el mantis, esta desarrolla la cabeza y emite sustancias que llaman la atención hacia la escena potencial. El insecto las atrapa y se siente aún más tentado, tanto que incluso si algo avergüenza a la víctima, es muy probable que descienda a las hambrientas garras de la mantis. Los investigadores han descubierto que las hembras sexualmente maduras, que no producen estas sustancias, tienen muchas más probabilidades de perder a su presa. Calamar luciérnaga. ¿Para qué crees que una criatura podría brillar en la oscuridad? ¿Para atraer el sexo opuesto? ¿O para cazar? ¿Quizá para protegerse? ¿O para todo a la vez? El calamar luciérnaga es un molusco que puede hacer todas estas cosas y más, y ahora voy a contarte más cosas sobre él. Empecemos por la primera y más importante función de la luciérnaga, encontrar presas. Esta luciérnaga, a pesar de su tamaño más bien modesto, se utiliza para alimentarse de criaturas aún más pequeñas, como peces, plancton o larvas. Perseguir tales migajas no se respeta porque este proceso requeriría esfuerzos titánicos en su tamaño. Aquí el calamar resuelve el problema ingeniosamente.
El molusco emite un resplandor y hace que todos a su alrededor naden hacia él. El propio embaucador no tiene nada que hacer sino para agarrar la presa en el rango y hacer esta oportuno. La segunda función más importante del resplandor es la defensa. Por supuesto, cuando emites una luz intrigante, no solo se te acercan todo tipo de pececillos, sino también criaturas realmente grandes y peligrosas. Incluso a ese ritmo, el calamar luciérnaga aprendió a poner las cosas a su favor. En este caso lanza una serie de destellos brillantes. La mayoría de los peces equipan los campsetos de peligro y desconocido. Por lo tanto, prefieren no arriesgarse con las escamas y no se comen a una extraña criatura parpadeante. Por cierto, lamentablemente esta técnica no funciona a la luz del día. Por eso el calamar también tuvo que idear una estrategia de supervivencia diurna. Sorprendentemente no deja de brillar. El brillo difumina su sombra y hace que nuestra luciérnaga sea más difícil de detectar. Una última función es por supuesto el romanticismo, que es una cita sin velas de colores brillantes. Cada primavera los machos suben a la superficie y encienden sus fotóforos, sus órganos brillantes a toda máquina. Solo tienen un par de días para encontrar pareja. La gente se ha enterado de esto y ha viajado a las costas japonesas para ver esta belleza por sí mismos. ¿Te gustaría verlo tú mismo? Las criaturas que hemos visto hoy son diferentes de lo que estamos acostumbrados. No son leones, tigres o cocodrilos que acaban con sus oponentes por la fuerza bruta. Aunque espera, parece que incluso los cocodrilos han aprendido a hacer un movimiento inteligente que les ayuda a conseguir su sustento. Se trata de un representante palustre del orden de que atrae a las aves hacia las ramitas. Y como señalan los investigadores, los cocodrilos de marisma lo hacen exclusivamente en la época en que las aves necesitan material de construcción para sus nidos. El cocodrilo encuentra ramas en algún lugar de la tierra y se las pone en la cara. Nada hasta el agua. No muy lejos de la orilla, se sienta cómodamente y empieza a esperar. Y obviamente no tiene que esperar mucho. Los pájaros suelen construirse casas y quieren que sean los más brillantes, grandes y coloridos posible. El material de construcción en tal caso nunca será superfluo. Además, cuando busque ramas, rara vez tendrá en la cabeza la idea de que hay trampa en alguna parte. Solo el tiempo dirá cómo llegaron los cocodrilos de pantano a esta forma de pensar, y se ocurre lo mismo con muchas otras especies de estos mismos depredadores. De momento los científicos no tienen una respuesta definitiva. Gusano Bobbit. Si el peligro aguarda a las criaturas en la orilla, es de esperar que en las grandes profundidades ocurra algo terriblemente extraño, sobre todo porque el gusano bobbit australiano lleva mucho tiempo haciendo de las suyas allí. Este depredador vive en el fondo del océano, normalmente a una profundidad de 10 metros. La longitud de los adultos puede alcanzar fácilmente los 3 metros, así pues no hay restricciones en cuanto a la elección de presas para este gusano. Puede comer casi cualquiera, tanto más que ponerse a su estilo de caza es muy, muy difícil. Cuando este depredador está en una emboscada, no sobresale completamente del fondo, solo quedan fuera de las partes del cuerpo necesarias para cazar, antenas y mandíbulas, haciendo una analogía con los humanos. Solo los ojos y la boca son visibles. La cara con otras partes del cuerpo están ocultas bajo tierra. Los bigotes del gusano captan hasta los más mínimos cambios de luz. Sus mandíbulas están siempre abiertas como una trampa. En cuanto a su enemigo, pasa nadando. Las mandíbulas del gusano bobbit se cierran al instante. La víctima probablemente dirá adiós a su vida. Aunque, si hay que creer a los científicos, esta criatura suele equivocarse y el enemigo permanece ileso. El gusano ya no lo acechará. Sin embargo, no te preocupes, a este monstruo no le molestan mucho los fracasos. Su apetito es lo que necesita, así que con mucho gusto organizará una nueva emboscada y repetirá el ejercicio con aún mayor aventurismo. El depredador hace frente a los peces grandes gracias a una toxina de acción rápida. La sustancia inmoviliza a los desafortunados habitantes del mar para que el gusano bobbit pueda comer sin prisas. La naturaleza se ha encargado de que no se atragante. Y he aquí otra criatura de la que la evolución se ha ocupado bien. Ha hecho que la sepia faraón aprenda a tomar la forma de otras criaturas, a convertirse en ellas, un as del disfraz, para ser un grande. Para ello, la sepia levanta el primer par de tentáculos y los oscurece ligeramente. A continuación, cambia el aspecto de un segundo y un tercer par de tentáculos, separándolos y también doblándolos. El resultado es una criatura parecida a un cangrejo ermitaño que se desplaza por el fondo. La sepia faraón muestra este comportamiento en cautividad cuando se le coloca un nuevo espacio grande, o si se victimiza peces pequeños. En cualquier caso, siempre tiene una ventaja. Los depredadores no le prestarán excesiva atención porque pensarán que el cangrejo ermitaño es una presa demasiado densa y difícil. Por otra parte, los peces pequeños perderán su antigua vigilancia. Están acostumbrados a que los cangrejos ermitaños no son una amenaza. Un as bajo la manga. ¿Has oído hablar alguna vez de la víbora hocicuda occidental?
Algo me dice que es muy poco probable, hazme caso, merece su atención. Esta serpiente no venenosa de la familia de los colubridos llamó la atención del autor del siguiente video y se comportó de una forma que seguramente no esperabas. Primero, la serpiente decidió fingir ser una cobra y empezó a sisiar y a inflar la piel de su cuerpo. Luego, cuando se dio cuenta de que este método no funcionaba, la serpiente se hizo pasar por muerta y lo hizo con la mayor habilidad posible. Me parece que ni siquiera los mejores actores de nuestro tiempo son capaces de semejante hazaña. Además, si creemos en las historias de los expertos, este no es el límite de sus habilidades. Dicen que la serpiente puede morder vasos delgados y sangrar por la boca, así como emitir un olor desagradable para conseguir el mejor efecto. Esto informará al enemigo de que es mejor que no haga nada con este individuo, lo lejos que hay que llegar para sobrevivir. Pulpo mímico. ¿Recuerdas haber visto antes al molusco que se hacía pasar por cangrejo ermitaño? Pues resulta que hay actores aún más profesionales en el mundo de los moluscos. Son los pulpos imitadores. Estos representantes del orden alcanzan los 60 centímetros de longitud y son conocidos sobre todo por su capacidad para imitar el aspecto y el comportamiento de otros organismos. Una vez este pulpo puede verse en la imagen de una lengua de mar que se arrastra por el fondo. En otras ocasiones, el pulpo imitador aparecerá en forma de pez león, flotando lentamente sobre el fondo. Sus aletas estarán relajadas y onduladas solo ocasionalmente, y cuando este pulpo necesite parecer lo más peligroso posible, fingirá ser una serpiente venenosa, escondiendo 6 tentáculos en su agujero. Mientras tanto, los otros 2 se expondrán orientándolos en distintas direcciones. Por extraño que parezca, este truco casi siempre funciona y los enemigos no se atreven a atacarla. La lluvia al rescate. El hecho de que los animales puedan inventar tal o cual astucia para atrapar a sus enemigos, o por el contrario, para ahuyentar a los depredadores más fuertes, suena bastante natural y normal. Estamos acostumbrados, pero ¿sabías que las plantas no se quedan atrás en este aspecto? Una planta carnívora tropical del orden de las plantas de jarra tiene un mecanismo completamente nuevo para capturar presas del que le hablaré en un momento. Empecemos por el hecho de que las plantas tuvieron que desarrollar mecanismos especiales para generar movimientos rápidos que les permitieran atrapar insectos sin la posibilidad de utilizar los músculos, como en los animales. Para ello, redistribuyen volúmenes de agua en sus trampas para acumular energía elástica. Luego llega el momento adecuado y la liberan para capturar a la presa de forma fiable. No cabe duda de que este método es muy eficaz. Al mismo tiempo también gasta una enorme cantidad de energía y requiere mucho tiempo para la llamada recarga. Las plantas depredadoras de este orden decidieron no confiar en la velocidad y tomaron un camino ligeramente distinto. Empezaron a atraer a los insectos con jarras trampa inmóviles formadas por hojas especiales. Los insectos son atraídos por el dulce néctar perfumado del cuello resbaladizo del cántaro. En su persecución, la víctima se desliza en la trampa llena de líquido, donde se hunde y es digerida. Resulta que esta misma tapa tiene una estructura única y se convierte literalmente en un trampolín gimnástico para cualquier insecto que aparezca en su parte inferior durante la lluvia. En cuanto caen gotas sobre una hoja, esta fuerza insignificante se convierte en más que suficiente para que el trampolín se incline un poco y lance a la víctima hacia abajo. Al mismo tiempo, la tapa volverá a levantarse casi inmediatamente con gran facilidad y suavidad. El sueño es una parte importante de la vida de cada animal en la Tierra. Más adelante te contaré cómo duermen los animales. Cocodrilo. Empecemos por estas famosas criaturas dentadas. Tienen la mordedura más poderosa del mundo entre los animales terrestres. Pueden comerse a cualquiera, incluso a presas muy fuertes y grandes. Lo que significa que después de esto, necesitan digerirlo todo bien y dormir. El sueño del cocodrilo es diferente, pero una cosa es inevitable. Estos reptiles duermen mucho, al menos 17 horas al día. Sobre todo, al cocodrilo le gusta dormir en aguas poco profundas. Se sumerge en el agua hasta la mitad, mantiene la cabeza en la superficie del agua o la pone en la orilla, y así duerme y se refresca al mismo tiempo. Los cocodrilos tienen un sueño unihemisférico, de ondas lentas, es decir, solo duermen un hemisferio de su cerebro. El segundo es vigilante, por lo que si ocurre algo, el cocodrilo estará listo para atacar instantáneamente cualquiera que se atreva a perturbar su paz. Si no hay agua cerca, el cocodrilo puede quedarse dormido de la forma tradicional, simplemente tumbado. En este caso, sin embargo, los cocodrilos suelen abrir la boca, ¿no? No para mostrar su agresividad ni nada parecido. Estos reptiles no sudan, así que de esta forma simplemente se refrescan mientras duermen, porque viven en lugares calurosos. En raras ocasiones, el cocodrilo puede disfrazarse de humano e intentar dormir boca arriba. Varias veces se ha visto a cocodrilos durmiendo en esta posición, pero un fenómeno tan inusual es raro, porque en esa posición el cocodrilo es vulnerable. Ballena esperma. A continuación tenemos el mayor depredador del planeta, no especie, sino ballena dentada, el cachalote, que a diferencia de las ballenas buenas, no se alimentan de plancton y krill, sino de calamares gigantes de hasta 18 metros de longitud. Pero ahora no se trata de eso, nos interesa el sueño del cachalote, y es súper corto.
Los científicos creen que el cachalote es el que menos duerme de todos los mamíferos del mundo. Estas ballenas duermen de 10 a 15 minutos. Se despiertan, nadan, comen y vuelven a dormir un poco. Si una persona duerme de medio alrededor del 30% del tiempo total de un día, en el cachalote este valor no supera el 7%. Es decir, poco más de una hora y media al día. Como ya habrás notado, su posición para dormir es interesante. Los cachalotes duermen en vertical y lo hacen cerca de la superficie. Aquí todo es lógico. El cachalote, como otros mamíferos, respira con sus pulmones y no puede permanecer siempre bajo el agua, por lo que necesita tomar aire de vez en cuando. El cachalote se hunde muy despacio y con suavidad hasta el fondo. Luego da un fuerte aletazo con la cola y vuelve a subir rápidamente a la superficie. Tras tomar una bocanada de aire, vuelve a dormitar y se hunde lentamente. Por cierto, ambos hemisferios del cerebro dejan de funcionar simultáneamente en los cachalotes dormidos. Delfín. Y este es un caso completamente diferente. En los delfines, uno de los hemisferios cerebrales está siempre activo, y esto se manifiesta, entre otras cosas, en el sueño. Seguro que has oído hablar que los delfines duermen con un ojo abierto. Pues bien, es cierto. Es la manifestación misma de un hemisferio trabajando. Y de nuevo, tiene sentido. Los delfines son mamíferos, por lo que no pueden permanecer bajo el agua todo el tiempo. La parte despierta del cerebro señala cuándo salir a la superficie a respirar si el delfín está durmiendo. Después de unas 2 horas, los hemisferios cerebrales cambian para que el hemisferio que trabaja pueda descansar. Además, un ojo abierto permite a los delfines vigilar la situación a su alrededor. ¿Quién sabe? Quizá pase nadando algún depredador hambriento. En este caso, el delfín podrá reaccionar y defenderse o salvar a sus crías. Además, el ojo abierto permite a los delfines evitar chocar con los obstáculos, ya que pueden moverse mientras duermen. Esto suele ocurrir cuando los delfines duermen en manada. Un grupo de mamíferos se queda dormido y deriva lentamente bajo el agua. También hay una forma más tradicional. Simplemente se quedan dormidos en posición horizontal o vertical. Y algunas especies de delfines pueden caer en un sueño profundo, flotando en la superficie del agua como un tronco. Nutrias. Las nutrias son diferentes. Hay, por ejemplo, nutrias gigantes, las más grandes de todas las nutrias del planeta. Tienen un aspecto formidable, miden hasta 2 metros de largo y son muy peligrosas. Una familia de nutrias gigantes puede matar incluso a una anaconda, un jaguar o un caimán. Y luego están las nutrias marinas. Son más pequeñas, no tan peligrosas y lo más importante, son muy monas. La ternura se manifiesta en su sueño. Las nutrias marinas duermen de forma más romántica que cualquier otro animal del planeta. Duermen en parejas en el agua, cogidas de la mano mientras duermen y a veces, literalmente abrazadas. Aunque parezca increíblemente conmovedor, las nutrias marinas no lo hacen para demostrar su amor. Lo hacen para evitar ser arrastradas por la corriente. En estas parejas, una nutria duerme y la otra permanece despierta, vigilando la situación y luchando contra las corrientes si es necesario. Si no hay un compañero de sueño cerca, la nutria marina puede utilizar un truco de vida. Se envuelve en aguas y así reduce la posibilidad de que se lleve la corriente a algún lugar lejano del mar o del océano. Hay que decir que dormir bien en el agua es muy importante para las nutrias marinas, porque descansan y duermen unas 11 horas al día. A veces uno desearía poder convertirse en nutria marina o cocodrilo durante una semana para dormir bien, pero estoy seguro de que muchos de nosotros dormimos tampoco como las siguientes criaturas del episodio, los elefantes. En cuanto a la duración del sueño, en cautividad los elefantes duermen de 3 a 7 horas al día, pero en libertad solo duermen un par de horas al día. Y hablo de la duración total. En general, los elefantes rara vez duermen más de 40 minutos seguidos. Al mismo tiempo tienen el sueño ligero. Incluso, mientras duermen, los elefantes siguen oyendo todo lo que ocurre a su alrededor. Esto es necesario para que, en caso de amenaza para la vida, los gigantes puedan reaccionar rápidamente y escapar. Por regla general, duermen de pie. Su estructura corporal les permite relajarse y dormir la siesta en estado sin ninguna molestia. Los elefantes suelen dormir en grupos reducidos, pero a veces los elefantes pueden tumbarse en el suelo y dormir a la manera humana, si se me permite la expresión. Paradójicamente, su sueño es más peligroso en ese estado. Los científicos creen que, debido a la enorme masa de los gigantes, en posición tumbada pueden lesionarse ellos mismos sus órganos internos y duermen más de lo debido. En este sentido, por cierto, los elefantes son similares a otros gigantes, las jirafas. Estos animales altos también pueden dormir de pie y tumbados. Pero a diferencia de los elefantes, estos animales de cuello largo prefieren tumbarse y dormir en el suelo. El principal problema aquí es colocar el cuello de forma que no estorbe. Para ello, la jirafa se acurruca y dobla el cuello de modo que su cabeza quede sobre sus posaderas o su extremidad posterior.
las jirafas duermen más que los elefantes. Pero para nuestros estándares apenas duermen lo suficiente. Rara vez duermen de 4 a 5 horas al día. Muchos animales tienen la suerte de poder parar, encontrar un lugar apartado y dormir al menos unas horas. Pero hay algunos que duermen sobre la marcha. El vencejo común es un ejemplo perfecto. Estos animales son muy interesantes. En primer lugar, son los que vuelan más rápido del mundo. Si hablamos del clásico vuelo horizontal, 111 kilómetros sobre hora. Y en segundo lugar, los vencejos comunes vuelan literalmente todo el tiempo, salvo un par de meses de apareamiento, que estas aves pasan en tierra. Se pasan todo el tiempo en el aire, sin dejar de volar. Sobre la marcha atrapan insectos para alimentarse, beben agua de los ríos y duermen. Duermen como los delfines, dejando trabajar un hemisferio del cerebro u otro. Para no chocar contra nada mientras duermen, los vencejos comunes vuelan alto en el cielo. Planean a gran altura y de vez en cuando mueven las alas. Así ahorran energía y descansan, preparándose para recuperar toda la velocidad al despertar. Tiburones. Estas peligrosas y dentudas criaturas marinas se parecen a los vencejos comunes. También ellos están en constante movimiento. Y a diferencia de los vencejos, esto es vital para ellos. La mayoría de las especies de tiburones necesitan moverse constantemente para seguir respirando. Los tiburones no tienen vejiga natatoria, lo que permite a otros peces permanecer inmóviles en el agua. El cuerpo del tiburón es más denso que el agua que desplaza, por lo que solo puede mantenerse a flote si se mueve constantemente. Si el tiburón no se mueve, se irá al fondo y, paradójico que suene, puede incluso ahogarse, porque solo en movimiento los tiburones son capaces de bombear agua a través de las branquias y respirar. Y si el tiburón no se ahoga, puede ser aplastado por la presión al irse al fondo. Por esta razón, mucha gente cree que los tiburones no duermen en absoluto, pero en realidad no es cierto. Los tiburones pueden dormir, pero no durante mucho tiempo, solo alrededor de una hora, porque de lo contrario morirían por falta de oxígeno que reciben durante el movimiento. Y algunas especies de tiburones, las que son bentónicas, han aprendido a dormir bombeando agua por las branquias. Se entumban en el fondo utilizando la apertura y cierran la boca y el trabajo sincronizado de los músculos branquiales y la faringe. También hay tiburones astutos que eligen lugares del océano con aguas y corrientes activas. Así, el agua misma entra en sus branquias. El pez no se ahoga, no se va al fondo y puede dormir un poco. Pero se mire como se mire, su sueño será corto. Seguro que a muchos tiburones les gustaría dormir bien y sienten envidia de los animales que pasan mucho más tiempo en el mundo de los sueños. Por cierto, ¿sabes qué criatura duerme más? Es el koala. Imagínate, el koala puede dormir hasta 22 horas al día. Es decir, duerme prácticamente todo el día. Todos los dedos de las patas delanteras del koala terminan en fuertes garras. Esto permite al animal agarrarse con eficacia a las ramas de los árboles, cerrando las patas delanteras en un seguro candado. Y ayuda a un koala joven a aferrarse tenazmente al pelaje de la madre. En esta posición, el koala puede dormir mucho tiempo y cómodamente. El hecho de que los koalas sean dormilones tiene una explicación sencilla. Estos animales australianos se alimentan de eucalipto, que es poco nutritivo, y los koalas tienen un metabolismo lento. Comen poco, descansan mucho y permanecen constantemente en modo ahorro de energía. ¿Qué puede levantarte más el ánimo que los animales? Sus adorables bebés. A continuación, te mostraré los bebés más adorables que aún no has visto en persona. Potro. Muchos de ustedes están acostumbrados a ver caballos grandes, orgullosos y fuertes, galopando por el campo. Pero, ¿podrías imaginarte que este majestuoso animal fuera tan cariñoso cuando era un bebé? Fíjate en este caballito, cuya sola visión te arranca con una sonrisa. ¡Qué grande es este potro de pie, ¿verdad? Por cierto, ¿sabías que los potros pasan unos 11 meses en el vientre materno antes de ponerse de pie? Solo un día después de nacer, esta criatura ya puede caminar, y en otro día, es muy probable que corra. Hi, you're really cute. Hello. You're seriously cute. Hello. Cría de cabra. Esta adorable criatura es aún más pequeña que el potro. La pequeña cabrita está cubierta de manchas, lo que resulta muy agradable. Tiene una lengua fina y una boca pequeña con la que intenta decir algo a la persona que tiene delante. Dan ganas de llevarse a esta bebé a casa y criarla como mascota, igual que un perro. Curiosamente, las crías de cabra se parecen mucho a los perros. Según los científicos, fueron domesticadas hace más de 9.000 o 10.000 años. Sin embargo, existe una especie distinta, las cabras montesas, que no se pueden tener en casa. No están adaptadas a ese entorno.
camaleones. A continuación tenemos algunos de los lagartos más interesantes del planeta. Desde que son bebés son capaces de cambiar la coloración de su cuerpo en función de la luz, la temperatura ambiente y la humedad. O por ejemplo, según su estado de ánimo. Nada más al nacer, esta curiosa criatura corre inmediatamente hacia los arbustos porque el hambre le gana más. En la hierba puede esconderse de los depredadores y comer insectos. Al principio las crías acaban en los árboles, donde su madre da a luz. Suelen nacer unos 14 camaleones pequeños que se adhieren a las ramas solo por la grasa del huevo en el que nacen. Y en cuanto la cría cae al suelo, recibe una especie de señal de que ha llegado el momento de ser más independiente. Ahora el lagarto va en busca de comida y refugio. Las hembras no se ocupan de sus crías de ninguna manera. Foca. Los cachorros, también conocidos como crías de foca, tienen unos ojos especialmente grandes y bonitos, además de un pelaje esponjoso. ¿Soy el único que quiere tomarlos y abrazarlos? Escribe en los comentarios si tienes emociones similares. Sin embargo, tengo que decepcionarte, no durará mucho. Al principio, el cachorro tiene un peso de unos 8 kilogramos y un pelaje verdoso. Al cabo de un par de días, el color del pelaje cambia a blanco y ahora el bebé puede llamarse con razón de pelaje blanco. Con esta coloración, el bebé se esconde fácilmente en la nieve y evita a las criaturas peligrosas. Después de unas semanas más, la madre deja de alimentar a su cría y esta comienza a mudar. Se puede considerar que la última etapa de crecimiento es aquella en la que la cría se desprende por completo de su espeso y tan bonito pelaje. En esta etapa, cuando la pequeña foca se acostumbra a cazar, así como a bucear y nadar. Ardillas. Hasta la persona más insensible de la Tierra adoraría estos roedores. Las pequeñas criaturas son tan lindas y hermosas desde la infancia. No nacen muchos, normalmente hasta 6 en la camada. Todos son calvos al principio. Sin embargo, a las pequeñas ardillas les crece el pelo con bastante rapidez. Solo 14 días son suficientes. Al cabo de otra semana, las ardillas abrirán los ojos y a los 120 a 150 días abandonarán su propio refugio y comenzarán la vida adulta plena. Que por cierto, dura entre 2 y 4 años. Hijo del padre. Y estos son pingüinos. Las criaturas del video parecen juguetes o gráficos de ordenador. Son muy bonitas e inusuales. Curiosamente, en cuanto nace una cría de pingüino, la hembra la abandona por completo y el polluelo es criado por el padre. El padre incluso alimenta al polluelo con la leche. Esto continúa hasta que el polluelo le crecen las alas. Normalmente, para entonces, ya ha alcanzado casi su tamaño completo. Las crías comen lo que su padre eructa para ellas. Crustáceos a medio digerir y similares. El lugar más seguro, según los pingüinos, es este, junto a la barriga del padre. Debe ser realmente cálido y seguro porque los pingüinos vienen al mundo sin plumas, lo que significa que no les resulta tan fácil calentarse. Pero en realidad no es un gran problema porque las plumas crecen en un par de semanas. Armadillo. El siguiente es un animal que tiene un revestimiento duro en su espalda. Su caparazón es un hueso completo derivado de su columna vertebral. Y de hecho, el caparazón no es la única prueba de que sus cuerpos están bien desarrollados. Por ejemplo, los armadillos pueden moverse por completo a las pocas horas de nacer. Sin embargo, en ese momento se quedarían sin su coraza para protegerse del peligro. El bebé pasa su primer tiempo con su madre. El desarrollo inicial puede durar varios años. Durante todo este tiempo, el caparazón se endurece y el armadillo aprende a comer comida de adulto. Perezosos. Esta es la criatura que a los ojos de la mayoría de la gente es el estandarte de todo lo que es más lento. ¿Pero sabes por qué esta criatura es tan lenta? El hecho es que el perezoso es una de las criaturas más eficientes. Solo tiene un 25% de tejido muscular y un metabolismo muy bajo. Por ello, solo se mueve cuando realmente lo necesita, caminando 3 metros por minuto. Sin embargo, si tiene que correr a algún sitio rápido o hacer alguna otra cosa, puede hacer frente fácilmente a esa tarea. Las crías aparecen en un árbol donde sus padres pasan la mayor parte del tiempo. Desde los primeros minutos de su aparición, la cría aprende a ser independiente. Él mismo tiene que trepar por la piel de la madre. Como trepar a los árboles es aún más difícil, es la única opción para sobrevivir. A los 9 meses, el bebé deja a su madre y se traslada a otro lugar, convirtiéndolo en su territorio. Alrededor de los 2 años y medio, las crías alcanzan el tamaño de los adultos. Un animal extraño. ¿Qué crees que es esta pequeña criatura? A primera vista parece una especie de alienígena, pero en realidad es un mamífero muy conocido, el equidna. Este asombroso animal aparece a partir de huevos y su cuerpo está cubierto de espinas. Para que sea más fácil de entender, en el caso del equidna, las espinas son análogas al pelo. Para que lo entiendas, una vez que el pugil nace, puede pesar menos de 1 gramo.
El bebé crece entonces en una bolsa, alimentándose de leche durante 2 meses, así que gana peso rápidamente y después de un par de semanas pesará unos 500 gramos. Koala. Este herbívoro marsupial siempre evoca muchas emociones positivas en las personas. Sobre todo cuando se encuentran con una pequeña criatura inmóvil cuya mirada te hace sonreír involuntariamente. Por cierto, ¿sabías que la palabra koala proviene de una palabra aborigen que significa no beber? No es que no beban agua por sí mismos y no la necesiten, sino que la obtienen de los alimentos o por otros medios. Por ejemplo, no solo obtienen la humedad de las hojas que comen, sino también de lamer los troncos de los árboles. Los yowies nacen pesando solo unos gramos. Parecen gelatina, no tienen orejas ni pelaje, y en general no ven nada. Pero eso es solo por ahora. Después de 6 meses que el pequeño koala pasa en la bolsa de su madre, el bebé empieza a parecerse a un adulto. Viaja a lomos de su madre durante un tiempo, y luego pasa a la vida plena. Oso polar. Y esta es una criatura muy fuerte, peligrosa y feroz. Sin embargo, cuando es un bebé, es todo lo contrario. Como todos los demás, a una edad temprana el oso polar es increíblemente lindo y solo quieres apretarlo. Los cachorros de oso polar nacen ciegos. Su pelaje es bastante corto. No es lo suficientemente largo para sobrevivir en el duro entorno. Por ello, los cachorros son colocados en refugios especiales preparados de antemano por la madre. Por lo general, la hembra hace un túnel completo de hasta varios metros de largo en el que cabría cómodamente su cría recién nacida, cuyo peso es de aproximadamente 1 kilogramo y cuya longitud es de unos 20 a 30 centímetros. Las primeras 5 semanas pasan volando y el joven oso polar ya puede abrir los ojos. En 2 semanas más, será capaz de caminar. ¡Elefantes! Son animales increíbles que siempre sorprenden a la gente por su enorme tamaño. Sin embargo, cuando es una cría, esta criatura no es menos linda que cualquier otra. Aunque todavía son pequeños, los elefantes pesan entre 90 y 120 kilogramos. Además, estos chicos de nacimiento son muy fuertes e independientes. A las pocas horas de nacer, el elefante ya puede moverse de forma independiente siguiendo a la manada. Sin embargo, esto es la excepción y no la regla. Por lo general, los padres dan a la cría un poco más de tiempo para que se acostumbre al entorno. Suelen ser un par de días. En general, este tipo de cuidados y gestos de atención y preocupación los dan los padres desde los 3 hasta los 9 años, hasta el siguiente nacimiento de la hembra. Solo a esta edad considerable el bebé elefante tendrá el tamaño y las capacidades para valerse por sí mismo. Erizos. Muchas personas han visto este animal en sus casas de campo, pero no son muchos los que se han encontrado personalmente con un bonito bebé erizo. ¿Acaso no es bonito? Y ahora estás viendo un animal relativamente maduro. Desde que nacen, los erizos miden unos 7 centímetros, no ven nada y están completamente desnudos. El bebé impresiona con una piel rosa brillante sin protección. Lo único que saben hacer los cerditos al nacer es gatear y chillar. La naturaleza les dio estas habilidades por una razón. La primera es para desplazarse, y la segunda para que su madre los encuentre por el sonido. Hay animales en el mundo a los que se puede oír a una distancia de decenas e incluso cientos de kilómetros. Más adelante te hablaré de ellos. Empecemos con una criatura que potencialmente podría presumir de ser la más ruidosa del planeta. ¿Por qué potencialmente? Porque aún no se ha confirmado su existencia, pero también es posible que exista una creación así. Me refiero al bloop. Así bautizaron los científicos al misterioso y anómalo sonido que se registró en el Océano Pacífico en 1997. Era anómalo porque se registró a una distancia de 5.000 kilómetros. Según los científicos, este sonido se parecía al que emiten las ballenas o los delfines. Pero aunque fuera la ballena más grande de todos los tiempos, no sería capaz de emitir un sonido así. Fue entonces cuando empezaron a surgir teorías de que el sonido lo emitía una criatura desconocida. Se le llamó el bloop, por el sonido que hacía. Según los teóricos que hicieron cálculos, el bloop debería medir 200 a 300 metros para emitir un sonido tan fuerte. No sé si es una coincidencia o no, pero incluso algunos reputados oceanógrafos y viajeros afirmaron que una vez vieron algo anormal bajo el agua, cuyo tamaño era desconcertante. ¿Estaban imaginando o vieron ese mismo bloop? No se sabe y no está claro qué es aún mejor. Bien, pasemos ahora a los animales ruidosos y que definitivamente existen y vayamos en orden ascendente. El primero es el león. Los reyes de la selva tienen unas impresionantes habilidades vocales. Los leones pueden sisear, ladrar e incluso ronronear, pero por supuesto, su sonido principal es su característico rugido que puede resultar estremecedor. Ya lo creo, el poderoso rugido del león se extiende por toda la sabana y puede oírse hasta 8 kilómetros de distancia.
Con su rugido, el rey de la selva puede asustar fácilmente a sus enemigos y hacer que se paralicen de terror. Los leones también rugen a sus congéneres machos que reclaman algo. Además, el rugido se utiliza como herramienta de comunicación. Al rugir, los leones pueden marcar el territorio que ocupan. De este modo, pueden dejar claro dónde está su manada y también persuadir a otros leones para que se alejen de su territorio y ocupen otra parte de la sabana. Esta zona, por cierto, puede ser enorme, hasta 100 kilómetros cuadrados o más. Olvidé mencionar que el rugido del león tiene un volumen de unos 114 decibelios. Es comparable al sonido de un trueno o al de un tráfico muy denso. El siguiente animal del episodio tiene una cifra de 120, que puede compararse con el volumen de un concierto de rock o de un avión al despegar. Y curiosamente, este animal es decenas de veces más pequeño que un león. Estoy hablando de chicharras. Seguro que todos han oído piar a estos insectos. Lo hacen en voz alta, así que no tiene nada de llamativo, pero no deja de ser asombroso lo que pueden hacer una sola chicharra. Los insectos más ruidosos del planeta utilizan una membrana sonora especial, impulsada a oscilar por los músculos. El sonido metálico resultante resuena en cavidades especiales del interior del cuerpo y alcanza un volumen sonoro inusualmente alto. A menudo, el sonido de las chicharras puede oírse a más de 400 metros de distancia. Y te preguntarás, ¿por qué entonces un león puede oírse más lejos si ruge más bajo que una langosta? Todo es cuestión de frecuencias. Las langostas son insectos muy pequeños que producen sonidos a altas frecuencias. Estas frecuencias se perciben físicamente más silenciosas que el rugido grave del rey de la selva. De ahí la diferencia de distancia. Lo que también es interesante es que las chicharras pían sobre todo durante las horas más calurosas del día, ya que el calor es una importante fuente de energía que los insectos gastan en cantar. Campanilla blanca. El sonido de los insectos puede ser a veces enloquecedor, al igual que el de los pájaros que cantan en verano bajo una ventana abierta. Seguro que a muchos de ustedes les molesta, y tienes suerte si no vives en Sudamérica, donde habitan los campaneros blancos. Son los pájaros más ruidosos del mundo, normalmente no cantan sin parar. A veces nos destrozan los oídos con sus sonidos quirúrgicamente, pero esto tampoco es muy agradable. Y si hay muchos campaneros blancos, su canto puede volverte realmente loco o hacerte perder la audición, al menos temporalmente. Su volumen es de 125 decibelios. Por cierto, el campanero blanco emite estos gritos durante el periodo de celo. Así intenta atraer la atención de las hembras y superar a sus rivales masculinos en rendimiento vocal. El pájaro es pequeño, del tamaño de una paloma, pero técnicamente grita más fuerte que un avión despegando. ¿Pero cómo? Se trata de la gran laringe inferior, los desarrollados músculos abdominales, las fuertes costillas y la boca ancha. Además, antes de empezar a impresionar a las hembras, el campanero blanco traga aire e infla la garganta, lo que le permite aumentar la amplitud del sonido. El mismo método utilizan los músicos que tocan instrumentos de viento. Mono aullador. Ya que hablamos de música, este animal dará en el clavo. Si comparamos al pájaro campana blanco con una banda de música, el mono aullador es el típico líder de una banda de metal. No hay más que ver sus gruñidos y gritos. Si no tiene un vocalista con una voz potente para su grupo, ¿por qué no recurrir a los servicios de estos monos que viven en Centroamérica y Sudamérica? Bromas aparte, las capacidades vocales de los monos aulladores son realmente asombrosas. El volumen de sus rugidos puede alcanzar los 128 decibelios. Esto está cerca del umbral de la intolerable. Los monos aulladores tienen unos sacos guturales muy desarrollados, los que el sonido resuena a la perfección. Por eso consiguen producir voces tan extremas, que pueden oírse a una distancia de hasta 5 kilómetros. Y eso sin micrófonos, a diferencia de los oqueros. Normalmente, los monos aulladores gritan al amanecer y al anochecer, así como si se les molesta. Los más ruidosos son los machos. Las hembras también gritan, pero más bajo y más alto, como en el caso de otros animales. Los gritos se utilizan como medio de comunicación o disuasión. Pero sobre todo, estos primates emplean sus estridentes rugidos para advertir a los demás de su ubicación y evitar conflictos territoriales. ¿Qué sabemos de los murciélagos? Que viven en cuevas, duermen boca abajo y vuelan espeluznantemente por el cielo, ¿verdad? Creo que todo el mundo lo sabe, pero mucha menos gente sabe que entre los murciélagos se encuentran algunos de los animales más ruidosos del mundo. Me refiero a los murciélagos bulldog. También se les llama murciélagos pescadores. Viven en Sudamérica. Estos murciélagos son pequeños, pesan menos de 100 gramos y apenas superan los 10 centímetros de largo, pero gritan muy fuerte. Según varias fuentes, el volumen de sus sonidos oscila entre 137 y 188 decibelios. Es el volumen al que vuelan los aviones de combate. También es aproximadamente el volumen en el epicentro de una explosión de fuegos artificiales. Afortunadamente, la naturaleza se ha apiadado de los sudamericanos, de lo contrario todos habrían quedado sordos hace tiempo. ¿Recuerdas lo de las frecuencias? Ahí está de nuevo. Los murciélagos bulldog gritan muy fuerte, pero producen sonidos a frecuencias extremadamente altas, de 20 kHz o más. El oído humano no puede captar esos sonidos. Como mucho, podremos oír algún crujido si nos acercamos al murciélago al oído o le ponemos un micrófono.
y eso es solo la gama más baja de su rango vocal. Estos murciélagos utilizan estos sonidos para la ecolocalización como otros murciélagos. Les ayuda a rastrearse, analizar el espacio y encontrar peces en el agua. El segundo nombre de los animales habla a las claras de sus preferencias alimentarias. La mayoría de los animales utilizan sus fuertes sonidos para comunicarse entre sí o para ahuyentar a sus enemigos. El camarón pistola es una historia diferente. Utiliza su estruendo para destruir a sus adversarios. El hecho es que el camarón pistola es un francotirador increíble. El nombre le va como el anillo al dedo. Una de sus pinzas funciona como una pistola. El camarón aprieta y afloja la pinza a una velocidad increíble. Como resultado, el animal dispara al enemigo un chorro de agua caliente a una velocidad de 100 km sobre hora. El agua se calienta porque la velocidad demencial hace que el chasquido provoque un destello de luz y calienta la garra a 5000 grados Celsius durante un instante. Eso es 4 a 5 veces más caliente que la lava. Al mismo tiempo, el disparo ultra rápido va acompañado de un sonido, como el de una pistola de verdad. En este momento, el volumen del disparo del camarón alcanza los 200 a 210 decibelios. Este volumen combinado con el disparo aturde al adversario, y el artrópodo se lo come fácilmente. También con estos trucos, la gamba pistola puede ahuyentar a los depredadores. Y por último, los líderes en cuanto a sonoridad en el mundo animal. Muchos de ustedes los han estado esperando. Y sí, son ballenas, por supuesto. En general, todas las ballenas son ruidosas de un modo u otro. Pero te hablaré de la más ruidosa. La primera es la ballena azul. Aquí todo es bastante lógico. Es el animal más grande del planeta. Tiene una masa increíble. Una longitud demencial. Órganos gigantescos y por tanto su voz debería ser fenomenal por defecto. Y lo es. El volumen de los sonidos de la ballena azul puede alcanzar los 188 decibelios. Nuestros oídos se salvan por dos factores. En primer lugar, las ballenas azules gritan en las profundidades, donde su sonido se propaga a una distancia de más de 1500 kilómetros. En segundo lugar, se trata de las viejas y buenas frecuencias. Las ballenas azules gritan y lloran a frecuencias bastante bajas. Nuestros oídos pueden oírlas, pero aún así no nos quedamos sordos. Sería mucho peor si las ballenas azules rugieran a frecuencias medias. Por cierto, los científicos no entienden del todo por qué las ballenas azules producen llamadas. Si para intercambiar información o para advertir de un peligro, o simplemente para comunicarse y conocerse. Pues bien, otra ballena, el cachalote, está considerada la líder mundial absoluta. Esta enorme criatura con cabeza gigante grita a un volumen de 236 decibelios por micropascal por metro. Curiosamente, los sonidos de los cachalotes son diferentes. Pueden rugir y cantar, o pueden chasquear y suena inusual y muy fuerte. Al menos para otros cachalotes que se guían por los sonidos de sus congéneres. De los animales más ruidosos te propongo pasar a lo más raro. Permanece atento. Los animales rojos más raros e inusuales del mundo te esperan a continuación. Marfil rojo. Empecemos por un loro muy bonito. El loro rojo vive en el archipiélago malayo, en el sur de Asia, donde se encuentra en bosques tropicales. Allí este pájaro pelirrojo se alimenta de flores, polen, fruta, néctar e insectos. El color rojo es el más común entre los representantes de esta especie, pero no es fácil encontrar loris completamente rojos. Lo más frecuente es que tengan inserciones y motas de color azul, morado o negro. Al igual que otros loros, el lori rojo se le puede enseñar a hablar. Seguro que no se aburrirá con él porque el loro rojo es una criatura emplumada, juguetona, brillante y teatral. En el sur de Asia, algunas personas lo tienen como mascota. Rana tomate de Madagascar. Es entonces cuando el nombre habla por sí solo, mientras que la mayoría de las ranas comunes se conforman con el tradicional color verde, este anfibio de Madagascar es rojo como un tomate. Este color no solo tiene un aspecto épico, sino que también cumple una importante función. Advierte a los posibles depredadores de que no es comestible, y no es un farol. Cuando está en peligro, la rana tomate libera una sustancia tóxica y pegajosa. Puede pegar las mandíbulas del depredador y provocar una reacción alérgica entre los humanos. Es mejor no comer este tipo de tomates. Pez luchador siamés. El siguiente animal del episodio es interesante por varias razones a la vez. En primer lugar, se trata de un pez inusual rojo. Sin embargo, también los hay de otros colores, pero hoy nos interesan las criaturas rojas. En segundo lugar, tiene un interesante plumaje de cola en boilé y largas aletas que distinguen al pez luchador siamés de muchos otros habitantes en acuáticos. Pero lo más importante es que estos peces recibieron su nombre por una razón. Realmente luchan y se pelean entre ellos. Algunos biólogos incluso consideran a los peces luchadores siameses los peces más agresivos del mundo, e incluso los representantes más agresivos de la fauna en general. En Asia, estos peces se siguen criando a veces específicamente para pelear, como algunos perros de pelea o gallos. Sin embargo, la mayoría de las veces estos peces no se compran para eso, sino para que creen belleza y confort en la casa y agraden a la vista. Cabracho.
Si el pez luchador siamés solo es peligroso para otros peces y sobre todo para sus propios congéneres, esta criatura también lo es para los humanos, porque es venenosa. No en vano se le llama escorpión, ¿verdad? El cabracho vive cerca del fondo marino, donde se funde con el entorno y acecha a sus presas, principalmente otros peces, crustáceos y moluscos. Numerosas espinas situadas en el cuerpo del cabracho tienen glándulas venenosas. Pincharse con ellas es bastante doloroso, pero esto no confunda a la gente, que captura activamente estos peligrosos peces en el Atlántico Oriental. Planeador rojo sangre. Seguro que nunca has visto una mariposa con un color tan brillante. Hay muchos individuos hermosos entre estos insectos, pero la planeadora de color rojo sangre es especialmente bella. Estas asombrosas criaturas pertenecen a la familia Nymphalidae y viven en América Central. Las mariposas de esta especie no están muy bien estudiadas, pero podemos decir con seguridad sobre su color. La parte dorsal y las alas del planeador rojo sangre son de color rojo, mientras que el color de la parte abdominal varía de tonos oliva, grisáceos o marrones. Ibis escarlata. Esta asombrosa ave se encuentra en el norte de Sudamérica, desde Venezuela y Guyana hasta Brasil y la isla de Trinidad. El ibis escarlata o gara es interesante porque es literalmente completamente rojo, lo que es inusual incluso para otros animales rojos. Por regla general, todo el plumaje y las patas del ave son de color rojo brillante. Al mismo tiempo, machos y hembras tienen el mismo aspecto, lo que puede causar confusión incluso entre los científicos. El ave es también un símbolo nacional y de pleno derecho. El ibis escarlata figura en el escudo de Trinidad y Tobago, país situado en el Mar Caribe. Junto al ibis del escudo figura el cocrico, otra ave nacional del estado. Ácaro de terciopelo rojo. Por regla general, los ácaros son negros o grises. Además, también son pequeños, lo que los hace muy difíciles de ver en los matorrales. El ácaro terciopelo rojo, en cambio, es una historia completamente distinta. Como se diferencia de sus parientes por su color rojo anaranjado brillante, es casi imposible no fijarse en él. Además, se parece más a una pequeña araña que a un ácaro. El ácaro del terciopelo rojo es un depredador activo cuando madura, mientras que de joven parasita a otros insectos e incluso a algunas arañas. Cardenal boreal. Si has jugado al menos una vez Angry Birds, seguro que conoces al siguiente animal del episodio. El cardenal boreal llamado Red es el protagonista de este juego. También se le conoce como cardenal común o cardenal rojo. Al igual que el ibis escarlata, el cardenal rojo es un símbolo, pero no del país. Es un símbolo de 7 estados de Estados Unidos. De hecho, este pájaro rojo se encuentra allí, pero también en Canadá, México e incluso en Guatemala. El cardenal rojo impresiona por su belleza y riqueza de su color. Los machos son más coloridos que las hembras. Las hembras tienen una coloración más modesta, por lo que los ornitólogos y aficionados a lo exótico valoran más los machos. Están dispuestos a pagar mucho dinero por adquirir esta criatura emplumada. El precio de un pájaro puede alcanzar los $800. Camarones con cerezas. ¿Quién iba a pensar que una gamba podía ser tan inusual e interesante? La gamba cereza es una variedad de gamba de agua dulce de Taiwán, así como de algunas provincias de China continental. Últimamente, las gambas cerezas son muy populares entre los acuariófilos. A menudo se crían en casa. No son exigentes con la comida, son fáciles de cuidar y, lo más importante, tienen un aspecto muy inusual. Panda roja. Todo el mundo conoce a los pandas gigantes comunes, pero además de ellos también hay pandas rojos. Por lo demás, se les llama pandas menores. Si se permite la expresión, esta criatura se puede llamar pandas más auténticos que los gigantes blancos y negros, porque si aquellos pertenecen a la familia de los osos, estos pertenecen a la de los Ailuridae, o los verdaderos pandas. Los pandas rojos son como una combinación de zorro, gato y oso. Tienen un aspecto muy inusual que además se complementa con un color increíble. Los pandas rojos son pequeños, pesan entre 5 y 6 kilos y miden alrededor de medio metro. En general, no difieren mucho de los gatos domésticos en cuanto a tamaño. Por cierto, tienen otra cosa en común con los gatos domésticos, una cola gruesa y esponjosa. Los pandas rojos suelen utilizarla como manta para mantenerse calientes. El color rojo en los animales se ve muy bien, pero en el mundo se pueden encontrar otras criaturas con colores inusuales. Te sugiero que les eches un vistazo, sigue mirando para ver un lagarto Spider-Man, una cebra albina y un pingüino amarillo. Spider-Man lagarto. En realidad, este lagarto se llama Agama de Roca de Cabeza Blanca de Mswansa, pero sería mucho mejor ponerle el nombre del famoso superhéroe. En primer lugar, es más fácil y en segundo, míralo, este lagarto es un auténtico Spider-Man. Su color hace juego con el traje de Peter Parker. Da la sensación de que este lagarto está a punto de terminar sus asuntos y volar para salvar Nueva York de los criminales. Si es así, tardará mucho en volar, ya que estos reptiles viven en África. Allí toman el sol, se alimentan de langostas, saltamontes y gusanos. A menudo se tienen como mascotas. Sorprendentemente, estas criaturas son muy dóciles, mansas y viven en una buena vida en cautividad. Cebra albina. Creo que todo el mundo sabe que los animales albinos. Estas criaturas suelen ser completamente blancas. ¿Pero qué aspecto tendría una cebra albina? ¿Es también completamente blanca? No exactamente. Parece como si acabara de perder su saturación. Todavía tiene rayas, pero no son negras. Es como si la naturaleza no tuviera suficiente pintura para que resalten y sean realmente oscuras.
Aunque las cebras albinas tienen un aspecto inusual, esta característica tiene algunas ventajas. En primer lugar, las rayas de las cebras desempeñan una importante función protectora. Confunden a los depredadores y también alejan de ellas a muchos insectos chupadores de sangre. Por este motivo, las cebras albinas pueden ser más vulnerables. En segundo lugar, estos animales son vulnerables en general. Les cuesta más esconderse de los depredadores, les afecta más la luz solar, les cuesta más encontrar pareja y, lo más importante, tienen un sistema inmunitario débil, lo que significa que mueren de diversas enfermedades con más frecuencia que los demás. Pingüino amarillo. A continuación tenemos uno de los animales más raros de todo el mundo en general. Este pingüino amarillo causó sensación cuando fue visto y filmado en la Antártida hace varios años. Por cierto, era la primera vez que se veía un pingüino así. Antes, los científicos solo podían hacer conjeturas sobre su existencia. Este pingüino se distingue de sus congéneres negros y blancos habituales por su aspecto amarillo. En general, los pingüinos emperador tienen elementos amarillos en el cuerpo, por ejemplo, el cuello. Sin embargo, este individuo conservó las plumas amarillas y perdió todas las oscuras. Los científicos aún no entienden a qué se debe semejante coloración, pero según una teoría, se trata de un leucismo, una enfermedad en la que los animales pierden parcialmente la pigmentación del pelaje exterior. Por desgracia, como en el caso de la cebra albina, el aspecto único del pingüino no juega a su favor. El color amarillo es demasiado llamativo para los depredadores y poco atractivo para el sexo opuesto. Ballena. Todo el mundo sabe que las ballenas son los animales más grandes del mundo en la actualidad. Pero no todo el mundo sabe que las ballenas son los animales más grandes incluso de toda la historia en su conjunto. Al menos en términos de peso nunca han sido igualadas. La ballena azul del Antártico es la mayor de todas sus congéneres. Esta subespecie de ballena azul siempre asombra a la gente por su increíble tamaño. Incluso, los individuos corrientes de esta subespecie pueden llegar a medir 30 metros de longitud y pesar más de 150 toneladas. Pero también hay ciertos individuos que superan a todos en general. Un individuo que fue fotografiado hace relativamente poco tiempo puede ser llamado la ballena más grande del mundo, así como el animal más grande de la historia. Me refiero a la ballena azul, que fue vista en septiembre de 2012 frente a las costas de Australia. Tuvieron tiempo de captarla con la cámara y basándose en este material, los científicos llegaron a la conclusión de que el gigante pesaba más de 200 toneladas. Se trata del récord absoluto entre todas las ballenas del planeta. En cuanto a longitud, el récord lo ostenta una hembra de ballena azul encontrada por balleneros en 1926 cerca de las Islas Shetland del Sur en la Antártida. En aquella época la caza de ballenas aún no era ilegal, por lo que pudieron medir correctamente a la hembra. Su longitud era de 33,58 metros. Curiosamente hubo animales más largos en la historia, pero aprenderás más sobre ellos más adelante. Mientras tanto, echemos un vistazo al principal gigante moderno de la Tierra, el elefante africano de los matorrales. Se trata del mamífero terrestre de mayor tamaño. Es normal que los elefantes de esta especie crezcan hasta 3 a 4 metros de altura, 6,7 metros de longitud y pesen unas 5 a 6 toneladas. Incluso esto es muy impresionante, pero no es el límite. En 1974, por ejemplo, unos cazadores abatieron en Angola un elefante africano de monte que pesaba 12 toneladas. Por desgracia, no hay imágenes de este romperécords o no ha sobrevivido, pero podemos imaginarnos cómo era. A mí me parece esto. Incluso desde la distancia, esta gran criatura parece muy grande. Cuando se acerca al coche, da mucho miedo. Creo que bien podría pesar 12 toneladas o incluso más. Al parecer, este elefante es viejo, lo que significa que ha ganado mucha masa a lo largo de su larga vida. Jirafa. Se trata de otro famoso gigante africano. Las jirafas no son tan enormes como los elefantes, pero son muy altas. Incluso al nacer lo son. Una cría recién nacida, si es que se puede llamar así, ya mide unos 180 centímetros y pesa 50 kilogramos. Cuando la jirafa crece y se convierte en un adulto hecho y derecho, su altura es de unos 4 a 5 metros. Pero ha habido criaturas más grandes. Por ejemplo, la asombrosa jirafa llamada George. Como puedes ver, alimentarle no es tarea fácil. George, en el zoológico de Chester, Inglaterra, medía 580 centímetros y, según algunos informes, era incluso más alta, más de 6 metros. Se dice que George era bastante descarado y gamberro. Aprovechaba su altura y quitaba sombreros a los visitantes cuando se acercaban a su recinto. El actual poseedor del récord también es impresionante. Se trata de un macho llamado Forrest, que vive en el zoológico del estado australiano de Queensland. Hace 3 años entró en el libro Guinness de los récords por su increíble altura. El procedimiento de la medición no fue fácil. Para saber exactamente cuántos centímetros tenía la jirafa, se colocó un poste de medición especial cerca del lugar donde se alimentaba. Forrest fue fotografiado contra él durante varios meses. Como resultado, llegaron a la conclusión de que su altura era de 570 centímetros. Es impresionante.
volvamos al mar, donde además de ballenas hay otros grandes animales. Inmediatamente me vienen a la mente los tiburones. Si hablamos de tiburones depredadores, no son los más grandes del mundo. Es comprensible porque con su enorme tamaño les resultaría muy difícil cazar. Sin embargo, entre ellos hay algunos que baten récords. Por ejemplo, un gran tiburón blanco o hembra llamado Deep Blue, que ya se ha convertido en una leyenda entre los submarinistas. En primer lugar, porque no es agresiva. A menudo permite a los buceadores nadar a su lado y posar activamente para la cámara. En segundo lugar, Deep Blue se hizo famoso por su increíble tamaño. Los científicos creen que es el tiburón blanco más grande del mundo. Mide 6,7 metros de largo y pesa 2,5 toneladas. Ni siquiera sorprende que muchos lo consideren descendiente directo del megalodón. Esto es todo por hoy. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este episodio? Háganmelo saber en los comentarios y gracias por vernos.